Hola, ¿cómo están todos? Espero que cuando me estés escuchando estés teniendo un precioso día. Hoy voy a hablar acerca de los mensajitos para la semana de la fecha que ves en el título. Ganaron las cartitas de los ángeles del tarot angélico. Pregunté en la pestaña comunidad qué cartitas preferían y las que sacaron más votos fueron las del tarot angelical. Arrancamos por Aries. Aries le tocó la carta de los serafines, amor puro y elevado. Es el que representa el amor de la familia y el amor a la humanidad. Muestra una persona que cuenta con sentimientos puros, que muestra que cada uno de sus actos no están guiados por el interés. Determina a una persona inclinada a hacer el bien. También te puedo decir que manifiesta bienestar y alegría interior. Aplica todos los sentimientos puros que tenés para el bien de tu familia y de los demás. Desarrolla esa necesidad de hacer el bien sin ningún tipo de interés para obtener todas las recompensas que te mereces. Atrévete a mostrar tus más íntimos sentimientos y lograrás vivir en plenitud. Si sos de Tauro, la cartita que te toca es la del ángel Dominación, que pertenece a la jerarquía Dominaciones. Recuerden, si no entienden mucho del tema de las jerarquías de los ángeles, que abrí la inscripción al curso de ángeles gratuito y que me pueden dejar el mail en el video donde digo que está abierta la inscripción. ¿Sí? Vamos a empezar muy, muy prontito. Bueno, Dominaciones Adquiel, para vos, Tauro, es el ángel misericordioso. Muestra una persona cargada de sensibilidad, de piedad, con una actitud muy voluntariosa y con sentimientos de mucha nobleza. Son personas altruistas, representa a quienes son capaces de ayudar a los otros. Y también habla de humildad y perdón para todos los actos. Te dice que cargues en tu corazón el perdón, la inocencia y la humildad, que aproveches los sentimientos de nobleza y la actitud voluntariosa para ayudar a quienes te necesitan y vas a ser recompensado por los ángeles. Libera tu corazón del egoísmo y el engaño. Vamos ahora a Géminis. Te tocó la carta de los mensajeros, ¿sí? El ángel Renueco. Te cuento que está representando un legado que se va a recibir en un tiempo no muy lejano, con el cual se podrá realizar cambios positivos en tu vida. Muestra que se está presentando el fin de una etapa de dificultades para dar inicio de otra nueva, renovada y próspera. Habla de que te prepares para afrontar los cambios que se presentarán en tu vida, cambios que serán muy positivos y que darán un giro muy importante en tu vida. El fin de una etapa está por llegar. Recibe con amor y disfruta el comienzo de una época próspera y renovada que no tardará en llegar. Si sos de Cáncer, el ángel de la batalla te dice que la cartita, te cuento, representa la falta de fortuna y también muestra la aparición de numerosas peleas y de traiciones. Está anunciando la llegada de ciertos enemigos o el descubrimiento de ellos dentro del entorno. Entonces, ¿qué te sugiere esta carta? Que estés atento, ¿sí?, a las personas que te rodean, que tal vez no todos son como se muestran, y que está en tus manos la posibilidad de descubrir las traiciones y las intrigas. Que te prepares, ¿sí?, y que en la parte económica estés esperanzado. Porque va a haber algo que te va a permitir progresar. Pero sí, te repito, te advierte sobre personas que no son tal cual como se muestran. Tené cuidado con eso. Después el resto, bien. Si sos de Leo, el arcángel Haniel representa lo bueno que hay en la vida. Muestra una muy buena etapa para el amor, para la armonía, el éxito, la fecundidad, la abundancia en los bienes, la creatividad. Sí, te dice que confíes en todo lo bueno que te da la vida, que disfrutes del amor, de la pasión, de la llama, de la pasión, sí, que se ha encendido en tu corazón y que te dejes guiar por el sendero de la vida y que dejes atrás tu parte frívola y que prestes atención a todas las señales que aparecen en tu camino. Si sos de Virgo, el arcángel Miguel te dice, ya sabemos que representa la justicia, los cambios importantes,
Te dice que es momento de tomar decisiones, de que avances con seguridad. Te va a mostrar, tal vez en sueños, la solución a un problema. Pedí antes de dormir que te muestre la solución a algún problema que obviamente te preocupe. Te dice también que es el momento de comenzar a vivir en paz y en armonía con los otros, que tenés la oportunidad de avanzar y tomar decisiones justas, y que él te va a dar la paz, la paciencia, la felicidad y el poder para luchar contra las injusticias. Si sos de Libra, el arcángel Gabriel es el que representa el subconsciente. Muestra una dualidad, justo como son ustedes, Libra, sí, como que tienen el equilibrio, no, no dualidad, diría, dualidad es más bien Géminis. Pero la balancita muestra también, ¿no? Como algo dual, lo bueno, lo malo, para dónde va la balanza. Indica la inclinación por los viajes, la buena memoria, determina que las situaciones comprometidas que estás atravesando serán resueltas con discreción. Te dice que recibas la fortaleza y la sabiduría de parte de él, que vas a poder enfrentar momentos difíciles y que te prepares para recibir el amor y para ser amado. Que recibas con esperanza y con confianza la toma de decisiones, porque van a ser las correctas, ¿sí? Que busques sabiduría y que desarrolles tus dones individuales, que es momento de expresar tu creatividad. Si sos de Escorpio, el ángel de la ascensión, representa el deseo profundo de elevarse de manera espiritual, muestra sabiduría, sentimientos positivos, posibilidad de evolución. Te dice que tenés la posibilidad de elevarte, de vivenciar y difundir esos sentimientos positivos a otros y que escuches esa llamada espiritual, porque te va a permitir eliminar pensamientos y sentimientos negativos. Así que es una muy linda semana, Escorpio, si le haces caso a esa llamada. Si sos de Sagitario, el ángel lunar representa la inclinación a una imaginación confusa. Representa un espíritu inspirado dentro del ámbito mental, muestra algunas influencias no muy buenas dentro del ámbito laboral que pueden perjudicar tu estabilidad. ¿Sí? Y en el ámbito de la salud representa desórdenes en el sistema nervioso. Entonces, lo que te dice esta carta, lo que te aconseja, que contás con un espíritu elevado que te va a ayudar a aclarar la confusión en la que te podés ver inmerso o inmersa, que los cambios van a ser rápidos y que podrás trasladar toda la confusión al ámbito laboral. Tenés que tener sobre todo cuidado en eso, ¿sí? Tal vez haya un compañero que no te trate bien o tu jefe y eso te haga sentirte mal. Entonces, trata en lo posible de que no te afecten las palabras de los demás. Siempre hablando de lo laboral, ¿sí? Después, en el resto, bien. Esta cartita sobre todo te habla de la parte laboral. Después, si no sos una persona que trabajes o no tenés problemas en el trabajo, bueno, bien por vos, el resto va a estar bien también. Recordá escuchar tu ascendente para completar esto, ¿sí? Vamos a Capricornio, el ángel del trono femenino, representa a la mujer con conocimientos prácticos, sentido común, equilibrio, esperanza, también habla de belleza física, ¿sí? Representa a la mujer casada. Lo que te dice esta carta es que te prepares para disfrutar de los conocimientos prácticos y el sentido común con el que te manejás, que vas a ser iluminada por la fuerza del equilibrio y la esperanza para enfrentar ciertos enredos y conflictos. Si sos de Acuario, el ángel Metatrón, hermoso, es el que está más cerca de Dios, simboliza la grandeza, ¿sí? Lo que te dice esta carta, que vas a tener equilibrio, amor, serenidad, que recibas el rayo de luz que te permite traspasar la puerta de la conciencia que se separa del supremo, que tenés la oportunidad de elevarte a un nivel de conciencia superior que te va a permitir alcanzar el equilibrio, el amor necesario para enfrentar las dificultades de la vida. Por último, si sos de Piscis, el fantasmita de los celos.
Es el que representa los celos y todo lo relacionado con la falta de seguridad. Te dice que te prepares para recibir la fuerza de la desconfianza, ¿sí? Vas a estar un poco confundido, confundida, con algunos malos entendidos. A lo mejor vas a sentir que alguien te traicionó, te vas a sentir inseguro, insegura. Va a ser una constante en esta semana para vos, Piscis. Vas a estar predispuesto a sufrir de celos recurrentes que van a complicar tu vida. Sabiendo esto, bueno, trata de manejarlos y si no, ya sabes, escucha a tu ascendente, escucha a tu luna, escucha a tu Venus, porque con un poquito de todo haces un mensaje mucho más amplio y puede que se adecue más a vos. Les mando un abrazo gigante, que tengan una hermosísima semana. Namaste.